Se acabó el descanso para nuestros representantes en tercera división. Tanto el Marchamalo la noche de este martes como el Azuqueca este miércoles regresan al trabajo tras el paro navideño y con la mente puesta en la primera jornada de 2024. En el caso de los gallardos, los de Aitor Gómez volverán a la competición ante el Torrijos en La Solana, seguramente el domingo 7 de enero. Los verdiblancos aspiran a que el paro navideño no detenga la gran racha de resultados que acumulaban en el tramo final de 2023. Y es que el Marchamalo encadenaba 7 jornadas consecutivas sumando. En concreto, los de Aitor Gómez firmaron 3 empates y 4 victorias, la última en su visita al Atlético Tomelloso, partido al que corresponden estas imágenes. Una buena racha que ubicó a los gallardos en la 12ª posición de la tercera castellano-manchega con 16 puntos, 5 por encima del descenso. Su próximo rival, el Torrijos, es actualmente el colista de la categoría y aún no sabe lo que es celebrar una victoria en la presente temporada. Sí que ha celebrado bastante el Toledo, próximo rival de la Azuqueca. Los verdiblancos ocupan la última plaza de los playoffs de ascenso con 23 puntos, solo 2 más que los rojinegros, que aspiran a sumar su tercer triunfo a domicilio. Los de Mario Otero, que estos días oficializaron la salida del cancerbero Alberto Silgado, tratarán de recuperar su mejor versión, la que más minutos ha mostrado esta temporada, y olvidar a sus pequeños baches como el sufrido en la primera parte de su último partido del año 2023, cuando encajaron un 0-3 ante el Cazalegas. Partido loco que igualaron en un arranque fulgurante en la segunda mitad, pero que terminaron cediendo ante el actual líder del grupo castellano-manchego de tercera división.